Hello. Hi, good evening. Can you hear me? Hi, Hello. hello, teacher. Good night. Good evening. Good evening. How are you doing so far today? I'm fine. What about you? I'm doing well. Excellent. Thank you for asking. A little bit tired, but I'm okay. Okay, just you need 1 hour. Yeah, 1 hour. You can go to bed. Yeah, but believe me. You could go to bed. I could do that, definitely, but... You need a holy week, teacher, a holy weekend. Yeah, I need a rest, but yeah, I like to teach. This is something that I really enjoy, and it's not tired for me. The other job is nice, but it's really heavy. And days as today are really heavy for me because, well, today is more... Tuesday 13th, and today I was in a call, and then there was a power outage, and I have to pay with my time, and I had a really, really long day, but it's over. So, and I'm happy to see you here. One more class. So today we're going to finish the section number 2, and we're going to start section number 3. I've been checking your progress in the platform, and I want to congratulate you because most of you you catch up with the exercises, and most of you are going ahead, and a couple of you have already finished all the exercises, which is great. And acuérdense, por favor, que eso es importante, que tengan la plataforma al menos al día. Ya vamos a casi a la mitad, ¿verdad? Del curso. Entonces ya les van a empezar a pedir los papeles, a reservar cupos, y para eso necesitan tener la plataforma lo más al día posible, y si la tienen adelantada, mejor. Ya vi un par de personas que ya terminaron súper bien. Lo mínimo es ir al día, ¿verdad? Pero sí vi un par que todavía no están al día y unos que apenas han empezado la sección 1 de los ejercicios. Entonces hay que tratar de avanzar en eso. Si tienen algún ejercicio en el que tengan dificultad, no duden en escribir. Yo veo que rapidito se contestan en el WhatsApp y se asisten. And that's a nice way to go ahead and take advantage of that resource. Les mandé un documento antes de la clase, un documentito de Word que es de las prepositions, right? Yesterday we started the prepositions. It was a review about prepositions of time, in, at, on. And we were analyzing when do we use in, when do we use at, when do we use on. And I sent over this document that we're going to analyze and check here. Vamos a seguir con eso. So vamos a ver la presentación. Es similar to the chart that I presented yesterday. Es similar al chart que les presentaba ayer con las prepositions. So aquí hay un poquito más de información. Vamos a agregar un poco más. Y también les agregué ejercicio, ¿verdad? Ayer hicieron un buen trabajo. Hicimos un poco de ejercicios, pero esto es práctica. At lo usamos con expresiones como para decir at night. También cuando mencionamos la hora, clock time, ¿verdad? Cuando decimos clock time. Y les hago esta aclaración porque a veces se confunden cuando ven a hour. Cuando ven hour y dicen at, pero la expresión, cuando mencionamos hour, decimos in an hour, in an hour, en una hora. Pero cuando mencionamos la hora específica, el tiempo, reloj,
a las 7, a las 10:30, a las 8. Entonces utilizamos at. Como vemos el ejemplo acá, at 10:30. También si hablamos del periodo de mediodía, mediodía se puede decir de estas dos formas. Se puede decir noon y se puede decir midday. Noon or midday. So you use at noon, at midday. Also with midnight, medianoche, at midnight. A la hora de dormir, a la hora de descansar, at bedtime. También si vamos a decir al amanecer, at sunrise. Al atardecer, at sunset. Y aquí está lo que les mencionaba ayer. At lo usamos para mencionar el fin de semana. Pero en el Reino Unido, en United Kingdom, they use at the weekend. In United States, they say on the weekend. Okay, so Americans, they use on. People from the United Kingdom, they use at to refer to the weekend. Am I clear? Vamos bien hasta acá, está claro. Necesitan que me detenga un poco, que vuelva a explicar. Yes, teacher, can you repeat the last part, please? Sure. Lo que les decía, hay diferencias a veces en inglés británico y en el inglés americano. Hay diferencias. Por ejemplo, en inglés británico o del Reino Unido, para decir en el fin de semana, ellos dicen at. Ellos utilizan la preposición at the weekend. Por ejemplo, si usted quiere decir, yo visito a mis padres los fines de semana, I visit my parents at the weekend. Pero si es inglés americano, es on the weekend. They use on para referirse al fin de semana. You say, I visit my parents on the weekends. United States. United States. ¿Vamos bien? Yeah. Yes. Okay. Now, in decíamos que lo usamos con estos periodos del día. In the morning, in the afternoon, in the evening. También si vamos a mencionar un mes. In February, por ejemplo. También decíamos que usamos in con las estaciones del año. In spring, in summer, in fall, in autumn, in winter. El D es como opcional. Ni lo puede poner o lo puede quitar. Por eso está entre paréntesis. Si decimos in the spring, sería como en español decimos en la primavera. Y si no, en primavera, in spring. Ok, so ahí puede usar either or, cualquiera de las dos formas. Y no hay ninguna diferencia. También usábamos in cuando vamos a mencionar años. Por ejemplo, in 2013. In 2013. Cuando mencionamos centuries, como decir en los 90s, in the 90s. También con la expresión, si vamos a decir, en unos minutos, en pocos minutos, decimos in a few minutes. Ok. Yeah. But that's the expressions, in a few minutes, en pocos minutos. On, para mencionar días, on Sunday, on Monday, sure. On Tuesday, yes? It's correct when I said in a minute. In a minute? Yeah. Yes, it's okay. En un it's minuto, okay. In a minute. Mm-hmm. Okay, ajá, igual puede decir en 5 minutos, in 5 minutes. Pero si yo no sé cuántos minutos, solo sé que son pocos, puedo decir. A few minutes. Pero si yo sé que es un minuto, sí puedo decir en un minuto, in a minute. In a minute.
Pero sí, ¿sí? Nah, pero si yo no sé cuántos minutos son, pero sé que son pocos, yo puedo decir lo mismo in a minutes, o tengo que usar el few. Como si usted dice in a minute, se entiende que está, perdón. Ok, si dice in a minute, se entiende en un minuto. Está dando un tiempo. Exacto. Ajá. Entonces, si no quiere dar un tiempo exacto, puede decir in a few minutes, en unos pocos, o puede utilizar la expresión couple. Se las voy a escribir. Ok. In a couple. So you can say in a couple of minutes. Así como se los escribí en el chat. Es como decir en un par de minutos, in a couple of minutes. Puede usar estas dos expresiones como para decir en unos pocos minutos. In a few minutes, in a couple of minutes. Or several, teacher? In several minutes. Sounds good, no. Y sí, pero es como no. Sí, está correcto, pero nunca he escuchado. Bueno, sí, quizás como decir, se tardó muchos minutos. It Ajá, took okay. several minutes. Ajá, ah, se okay. tardó muchos minutos. It took several minutes. Yes. Okay. Mm-hmm. Okay. Normalmente es cuando dejamos a alguien en espera y le decimos, regreso en unos pocos minutos, ¿verdad? Ya, pero okay. así como para, yo lo estaba relacionando como para esperar, sí, nunca he escuchado que le digan, I'll be back with you in several minutes. No, pero sí se puede utilizar como decir, Sounds weird. No, pero ajá, se puede utilizar como decir, se llevó bastantes minutos, o te tardaste muchos minutos, you took several minutes to get back. Okay. It's correct. Yeah, you can use it. Se puede usar en ese contexto, ¿verdad? Como decir, ay, se tomó mucho. Tomó muchos minutos. Como para reclamo. Como reclamo, sí. Okay. Yes. Let's see, ¿a dónde estábamos? En los minutos. In a few minutes. Ahora, vamos a la on. Preposition on. Cuando mencionamos días, on Sunday, on Monday, on Tuesday, etc. Si queremos más, ser más específicos y decir el día más la, si es mañana o tarde de ese día, lo agregamos también. Podemos decir on Monday morning, on Tuesday afternoon, on Wednesday evening. ¿Sí? Sounds weird when I say on Monday and Monday in the morning. On Monday in the morning, no. Sí, sí, se usa on Monday in the morning, pero es más común así como está aquí sin el in the. In the, okay. También cuando vamos a mencionar fechas o festivos, on my birthday, por ejemplo, on a holiday, on Christmas Day, on May 5th, esos son como festivos, ¿verdad? Fechas festivas. Si decimos en un día de semana, esa expresión también la acompañamos con on a weekday. Para la expresión a tiempo, vamos a decir a tiempo, es on time. Ajá. Si le decimos llega a tiempo, está a tiempo, be on time. Be on time. Yeah, estás a tiempo, you are on time. Yeah. You are on time. Y como les explicaba, ¿verdad? On the weekend, si nos mencionamos al fin de semana en American English. Esas son como
pequeñas diferencias como es for culture de regiones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Listos para la práctica? Yeah. Ok, en el documentito que les mandé en el grupo de WhatsApp está el chart y luego tienen el fill in the blanks exercise. Este ejercicio para que vayan llenando, pueden ir viendo y escribir en su cuaderno las respuestas. No es necesario que escriban toda la oración porque nos va a llevar toda la clase. Solo el número y la respuesta. Por ejemplo, la número uno está hecha. It says, my brother has a new job. He works in the evening. Entonces ahí escribiríamos one in. Two, hay que leer. Pueden regresarte al cartelito para que vayan poniendo la preposición que completa esa oración. O pregunta. Sí, algunas son preguntas. Les voy a dar tiempo. Pueden ir escribiendo en su cuadernito número tal, tal preposición. Solo el número y la respuesta. And then we check. I finished, teacher.
Okay, let's check number two. Walter, do you have number two? Yes, teacher. Irene? Yes, please. Oh, we're going to have a picnic on Saturday afternoon. Would you like to come? Excellent. Thank you so much. Number three, Osman. Your microphone is off. Yeah, okay. Sorry. I'll be finished my work at an hour. Then I can go home. A different option as well. Teacher, yo lo hice así, pero sí tengo dudas en eso. Ajá, temor a equivocarme porque quiero aprender. No, está no le... bien si de eso no se trata. Ajá, algo otra opción, como dice que dudó, es porque estaba entre esta y aquella. La otra es in. Esa era, in an hour. Y de casualidad no pensó primero en poner in y después dijo no, esa es verdad. Es que sí, sí puse, sí. Quise poner inbound, pero me entró duda porque escuché que usted habló acerca de esa, de esa palabra, de la sí. Or, cuando era or. Es el ejemplo about in a few minutes. Ajá, es el ejemplo. Cuando vamos a decir en una hora, entonces utilizamos in an hour. Voy a dar la hora en número, digamos, ¿verdad? Si voy a decir a las 7, a las 8, entonces uso at. Si voy a mencionar la hora reloj, la hora reloj es a las 8, a las 9, a las 9 y media. Entonces uso at 9:30, at 8, at 7. Pero si voy a usar la palabra hour, en es una hora, in an hour. Uh-huh. O si digo en dos horas, in 2 hours. Pero si voy a mencionar la hora reloj, a las 7, at 7, a las 8, at 8. Uh-huh. Exacto. Ahora sí ya le quedó clarísimo. Sí, sí, sí. Excellent. Claro. That is the idea. Thank you so much, Esmael. Thank you. Adam, do you have the number 4? Yes, teacher. When is the meeting? Is it at 2 p.m.? 2. Uh-huh. Is it at 2? Very good. Thank you so much. Jose, can you give us number 5? Yes. I like to get up really early at sunrise when the birds start to sing. Excellent job. Thank you so much. Tio Messis, do you have the next one? Number 6. Tom Brandy is next week in January. January 14th. Okay. 14. Ajá, ahí se puede uh-huh. usar in, pero la más adecuada sería on. Ajá, because we mentioned the complete date. Cuando mencionamos las fechas es completas, como menciona el mes y la fecha, lo más adecuado es usar on. Si solo vamos a mencionar el mes, in. Pero ahí se puede flexibilizar. Y cualquiera de las dos no es ok. Se puede de las dos, aunque la más apropiada al mencionar las fechas así es on. Y la más apropiada solo para el mes es in. Pero se pueden ambas. Estaría bien. Muchas gracias, tío Messis. Ana Trinidad, can you continue with the number 7? My grandfather was born in the 1950.
Very good. Excellent. We are mentioning centuries and years. Cool. Excellent job. Edwin de Jesus, number 8. Will we be at time or will we miss our flight? In time. ¿Cómo decimos que es cuando decimos estaré estar a tiempo? On time. On time. Yes. That's cuando se refiere a estar a tiempo, we say on time. Thank you so much, Edwin. Irving, can you continue with number 9? My family and I like to ski in winter. Okay. In winter. Excellent. In. Okay. Number 10. Number 10. Okay. Can you hear me? Yes. 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 Okay. Are there any holiday in October? That's correct. In October. Let's see. Reina Carolina. Number 11. Our school cafeteria open for lunch at noon. Noon. Very good. Excellent. Ana Trinidad, let's continue with number 12. Your son go to bed at night. At night. Excellent. Thank you so much. Alejandro, can you continue with number 13? Okay, teacher. We move to the city in 2000. Sí, Juan. 2012. Very good. Thank you so much. In 2012. Excellent. Dinora, do you have number 14? Are you going to do anything special on your birthday? Excellent, on your birthday. And 15, Joanna Selena. Okay. I am not going to watch that TV show. It starts at midnight. Midnight. Okay, very good. At midnight. Excellent job. So, as you see, you did a very nice job. Hicieron un muy, muy buen trabajo. Son un par de cositas que es como ya las aclaramos, ¿verdad? Pero en general, ¿cómo sintieron? ¿Sintieron un poquito más fácil el identificar cuándo usar in, at, on? ¿Un poquito más fácil que ayer? Sí, el recuadro. Oh, yeah. Yes, teacher. Okay, good. Good to know. The box. How teacher. Do you say recuadro in English? You can say the chart. The chart, it was important for the homework. Okay, if you look at the chart. The work. Yes, excellent. Guiándose por el chart, es fue como más fácil decidir cuál va en qué, en cuál, ¿verdad? Y así, pero las ubicaron bien. Ahora lo que tienen que hacer es como practicar, tratar de hacer más ejercicios, como decir, in se usa con las temporadas. Como decir, yo voy a la playa en verano. I go to the beach in summer. Uh-huh. Yo tomo café caliente en invierno. I drink hot coffee in winter. Decir, yo estoy siempre a tiempo en clases. I am always on time for classes. Y así ir haciendo más ejercicio guiándose por el cartel y ya de repente van a tener eso que ya lo hacen automáticamente sin estar viendo el cartelito ni nada. But this is it, it's practice. Let's move and continue with the next slide. Ya cubrimos el repasito de las prepositions.
Y ahí está el, la respuesta, ¿verdad? We have in number one in, number two on, number three in, number four at, number five at, number six on, number seven in, number eight on, number nine in, number 10 in, number 11 at, number 12 at, number 13 in, 14 on, and 15 at. Okay, then we have this reading exercise. We have it in your material. And what I would like you to do is to read and tell me if you find new vocabulary. Let's see someone who's missing to participate. I haven't heard Edwin Fabricio. Can you help us reading about Teresa? Que lea Teresa, ¿verdad? Yes, please. I don't have time to work, but I need a job because college is very expensive. I study art. I have class all day on Monday, Wednesday, and Friday. And on Tuesday mornings, I usually study weekends. I don't have any experience, but I can learn quickly. Okay, great. Great. Just let's practice a couple of words. You did a very, very nice job. Estos dos días siempre es como confuso, ¿verdad? El martes y el jueves. Martes, you say Tuesday. Tuesday. And Thursday. Thursday. Y esta es como I, la segunda E se pronuncia como I, and you say experience. Experience. Creo que este está fácil el vocabulario, pero si tienen alguna pregunta en cuanto a vocabulario o pronunciación en this part. No question. Okay, so let's move and read about Karen Thomas. No hemos escuchado a Norma. Let's listen to Norma. Can you read about Karen Thomas? Thank you. My husband and I have a new baby. We make a good salary, but we don't save very much money. We want to save some money to buy a house. I take care of the baby, so need a job can do at home. Know how to take. I know. How to type. How to type and have a computer. And I have a computer. Okay, very good. Thank you so much, Norma. Do you have any question? ¿Tienen preguntas? ¿Vocabulario, pronunciation? Yeah, teacher, when we say or we read, so I need a job, but, or that, but in the part, say I can do. Is continue, is join. I don't know. I need a job I can do at home. I know how to type. Puedo hacer en casa yo. Sí, ajá, por ejemplo, ahí tendría que ser como necesito un trabajo que pueda hacer en casa. Ajá. Como les digo, esas partecitas son como si la no son como estrictamente necesarias. Esas se pueden omitir sin variar o sin generar un problema gramatical. Lo podemos poner, so I need a job that I can do. Ahí podemos poner el that, que yo pueda hacer. Pero eso se puede suprimir, el that.
en este caso no está el that y no afecta el significado ni la idea. Hay ciertas palabras que se pueden omitir, eso se ve ya bien adelante, o se van aprendiendo así como por la práctica, uno las va aprendiendo como por inercia. Entonces, usted sabe que ahí puede ir el that, pero ahí vio que no está y no afectó la coherencia, no afectó la lectura. Teacher, esos son las adjective clause, ¿verdad? Sí, son adjective clauses que unen ideas y okay. Algunas de estas pueden omitirse sin alterar el significado. Perfecto. Ejemplo de ellas es el that. El that muchas veces se puede omitir. ¿Se oye más bonito si yo digo I need a job that I can do? ¿Se oye más bonito? I need a job that I can do. I need a job I can do. ¿Se oye más bonito si le ponemos el that? Ok, ¿algo otra pregunta con respecto a esto? No. No. Ok, Lamar Andrews, este voy a dejar que el primero que levante la mano lo lea. Yo. Ok, Walter. Okay. Lamar Andrews, I am 16 now and I don't get an allowance from my parents anymore. I need to earn some money because I like to go out on the weekend with my friends. I go to school every day from 9 a.m. to 3 p.m. My father owns a restaurant, so I know a little about restaurant work. Okay, very good. Questions about this? Allowance is a la mesada, no? Exactly that. Es la mesada. Uh-huh. La palabra mesada muchas veces la relacionamos con el dinero que los papás le dan a los hijos para que dispongan en cierto tiempo. Como hay quienes le pueden dar mensual, decir, darle $50 mensuales para los pasajes, para algún snack en el colegio, etcétera. O le dan $10 semanales, es una cantidad de dinero designada para que la utilicen con cierto propósito. Pero la palabra allowance también se utiliza con empleados. En Estados Unidos es muy común que los empleados tienen un money allowance, les depositan o tienen un dinero que lo pueden utilizar, a veces les ponen un margen de tiempo, ¿verdad? Tienen su allowance para comprar uniformes, por ejemplo, al año. Y tienen que ocuparlo y tienen como deadlines. Tienen una fecha en que para esta fecha ya te lo tienes que haber ocupado en uniformes, tal dinero, ¿verdad? Y ellos van con el proveedor, hacen sus pedidos y ya. Same to El Salvador. Mm-hmm. Le descuentan el uniforme, aquí es al revés. Most of the cases, y con suerte si le dan uniforme para que no gaste su ropa. Yes. Ok. Creo que en esta parte solo era con la palabra allowance, pero si tienen, véanlo, léanlo rapidito y si hay alguna otra palabra que quisieran por pronunciation and for meaning, this is the perfect time to ask. No questions? Sure. How do you say quickly? Quickly, yes, quickly. Quickly. Rápidamente, yes, quickly. That's the meaning. Okay, thank you. And the pronunciation is correct, quickly. Okay, thank you. You're welcome. Any other thing? Teacher, una observación. Yes. I like to go out on the weekend with my friends. On the weekend. ¿Por qué no uso el on the weekend or at weekend? It is the same. Es lo mismo que estábamos hablando. Son las cláusulas que se pueden omitir. Uh-huh. El on the weekend or
Okay. En este caso, porque está mencionando algo que es como parte de su rutina o mencionando los gustos de él, entonces está utilizando el on the weekend. In okay. some cases, podría ser como decir, I like to go out at the weekend, ya como algo scheduled, ¿verdad? Cuando estamos hablando ya como algo más como programado, se usa el at. But eso no es como hacer una gran diferencia. Y lo otro, at the weekend or on weekend, se puede usar el de, el THE, o se le puede quitar y no altera el significado. Ok. Any other question? Teacher, una pregunta. Yes. Pues casi la mayoría de cosas como para aprender, a veces se utilizan como memotecnia. ¿Tiene alguna o conoce alguna memotecnia como para saber diferenciar en qué momento usar el in, on, what? Eso es, como les decía, ¿verdad? La mayoría de personas lo van aprendiendo con práctica y más que todo con práctica escrita. Uh-huh. Hay quienes lo asumen que es como algo que se va adquiriendo por asunción, le dicen, que es como de tanto verlo, es como que llega un momento en que su mente sabe que es así, pero no le da como una explicación gramatical. Es una cosa bien rara y en lo personal me pasó con el presente simple. Yo sabía, estaba ahí, lo aplicaba bien, pero no lo sabía explicar. Solo sabía que lo sabía, porque en algún momento de tanto practicarlo ya lo asumía, ya era como aquí ese, aquí sí, aquí no, aquí auxiliar, aquí no. Pero era algo como automatizado por haberlo practicado tanto, por haberlo leído. Y sin esmerarme en la regla gramatical como tal. Y otras cosas las aprendí escribiendo, haciendo planas. Por increíble que parezca, tenía dificultades escribiendo la palabra coffee. Hasta que un día me cansé de estar dudando cómo se escribe coffee y me puse a escribirlo un montón de veces. Lo escribí, hasta que ya dejé de dudar en cómo se escribía coffee. Y son palabras así. Con esto del in, at y on, muchos lo aprenden con guiándose con esta práctica que les puse de ir viendo el cartelito y ubicar la preposición correcta y recordar la explicación. Y de repente usted agarra el cartelito, se pone a hacer oraciones similares. Quiero usar in con la palabra summer. Entonces voy a hacer una palabra usando in y summer. I like to go to the beach in summer. Me gusta tomar chocolate caliente en invierno. I like to drink hot chocolate in winter. Y así, por decir, siempre llego a tiempo a clases. I am always on time for classes. Y así, hacer oraciones en su tiempo libre. Imagínese que usted dice, voy a hacer con preposiciones in, at, on, 5 oraciones diarias durante una semana. Al final de esa semana, usted ya no necesita ver cartelito para saber cuándo va a decir in, cuándo va a decir at, cuándo va a decir on, porque ya se quedó automático en su mente. Entonces, eso es lo que sí yo he detectado que funciona. Práctica, escribiendo y llevándolo a su vida diaria. Entonces, si usted lo lleva a su vida diaria, practicándolo así, incluso deja de andar pensando en español. Porque ya lo escribió tantas veces, porque ya lo practicó en inglés. Entonces, cuando usted le toca hablar de su rutina usando las preposiciones, simplemente lo habla, porque ya lo sabe, porque ya lo practicó. Y así es como uno se va despegando de la costumbre de tratar de primero, pienso en español y ahora lo voy a decir en inglés. Eso le genera a uno un como cortocircuito y es donde uno se traba y se queda, porque está intentando hacer las dos cosas, los dos idiomas. Entonces eso también les ayuda a quitarse la costumbre, porque simplemente lo sabe.
De hecho, el estar pensando primero en español para después decirlo en inglés es un mal hábito que nosotros nos lo hemos dejado ahí. Es un mal hábito ya sea por costumbre, porque nos da pena o porque dudamos de nuestro conocimiento. Y aquí pasó, vaya, como le pasó a Osmel, él dijo, ah, aquí es in an hour, pero decidió poner at después. Y eso, créanme, es bien frecuente en los exámenes que la respuesta que usted se le avino primero era la correcta, pero como dudó de usted mismo, se fue por la segunda y era la incorrecta. Eso pasa bien frecuente y sé que a muchos les ha pasado, ¿verdad? Si ustedes se van a sus tiempos de estudiante, acuérdense cuántas veces les pasó que dijo y la borré y estaba correcta, ¿verdad? Es simplemente que no tenemos seguridad en nosotros mismos y eso también es una cosita que nos pone como una barrera, es como un tropiezo. Entonces ustedes tienen que estar bien seguros de lo que están haciendo, ¿verdad? Perder, confiar en ustedes mismos que son capaces. Ya llegaron a este nivel, ya se sacrificaron tantas noches, ya sería bueno de que empiecen a dejar estos hábitos de verdad, de estar posponiendo las cosas. Si usted tiene un hábito muy bonito, eso de los stickers, a todos nos gustó el tip que nos dio de poner cositas así para que no se le olviden. Keep it up, manténgalo, sígalo haciendo y añada otras cositas. Añada el hacer 5 oraciones diarias en inglés acerca de usted mismo y trate de utilizar el tema que hemos visto en clases asociándolo a su día a día. Es que creo que, bueno, no sé si solo a mí me pasa o a otro, pero lo que usted dice, uno piensa en español y quiere tratar de traducirlo a inglés. Entonces, por ejemplo, yo ese problema tengo, a veces digo, o a veces cosas insignificantes, perdiendo el tiempo en redes sociales, hay cosas que están en inglés y que uno trata como de traducir y funciona, pero uno piensa en español primero y tiene que dejar de pensar en español, porque si no, nunca va a aprender, porque lo quiere como traducir tal cual al español, quiere poner chucho y que el chucho se pase a inglés. That usually happens y es bien frecuente. Y lo que usted decía, a veces, ¿verdad? Que les ataca la aburrición y que dicen, ay, voy a ver qué han puesto en el Facebook. Y no decimos, ah, me voy a poner a hacer 5 oracioncitas en inglés, ¿verdad? Creo que sería muchísimo mejor, ¿verdad? Que estar viendo qué han puesto en el mentada red social, ¿verdad? Y eso también hace una gran diferencia, el empeño que uno le pone a las cosas. Teacher, yo creo que la repetición es lo que lo hace a uno memorizar más rápido y autorreflejo a veces en automático, como usted lo dice. Uh-huh. Yo uso una aplicación para estudiar o para memorizar y es Duolingo. Duolingo es muy repetitivo y hasta que a uno se le queda, pues ahí he aprendido mucho vocabulario. La repetición es la madre de la retención. Así dicen, y muy bien dicho, la repetición es la madre de la retención. Y otra cosa que dicen, la práctica hace al maestro, ¿verdad? Entre usted más lo practique, usted va a ser máster en eso. Y créanme que lo he visto, a veces uno dice, cuando agarramos un grupo de estudiantes, a veces se ve la diferencia. Siempre hay de todo, siempre hay gente que va bien avanzada por AXY porque el maestro no se enfocó en el diplomado en el verb to be, el maestro del tercer ciclo, ¿verdad? Les enseñó un poquito más y tuvieron suerte. Y hay casos de personas que sí les cuesta más y ya me ha tocado ver que hay personas que digo, híjole, le va a costar un montón, pero le vamos a poner empeño. Y estas personas a veces llegaban y me dicen, mire, yo vi tal video en YouTube de la clase y vi tal cosa que me llamó la atención, pero no la entendí muy bien, me la explica. Y con gusto, vea, le explicaba. Pero van más allá, no se conforman con lo que vi en la clase, sino que van y buscan extra recursos. Eso también les ayuda un montón, ese extra que pueda dar. Y así es en todo, no solo en esto del inglés.
Así que igual, ¿verdad? De repente algún tutorial, buscar en YouTube tutoriales en vez de hacer otras cosas, ¿verdad? Como estar viendo TikTok o cosas así, ¿verdad? Ponerse a ver un tutorial en inglés. Claro, no le estoy diciendo jamás vea eso, que no, ¿verdad? O sea, no, también hay que hacer tiempo para esparcir para eso. Pero si usted le dedicara un poquito, dos videos de TikTok y un tutorial de inglés, hacer como así, vea, hacerle un espacito de repente sería excelente. Es otra cosa que ayuda. ¿Algo más? Tengo que chequear attendance. Vamos a ver asistencia. Que cargue el archivo antes que se me olvide. Teacher, por ejemplo, yo en lo personal hasta uso una aplicación para aprender frasales. Por ejemplo, hoy me aprendí uno, es after look, o look after, creo que es. Look es after. Acerca de cuidar, es acerca de cuidar a alguien, ¿no? O algo. Ajá, se relaciona como cuidar de alguien, de una persona. Exacto. Uh-huh. Como decir, yo cuido de mis padres o yo cuido de mis abuelos. I look after my parents. Yes. I look after my kids. Uh-huh. Yes. Y hay otro que ya es como hacer el de niñero. ¿Cuál es ese? Hey, can you babysit. Can you write this? Lo puede escribir en el chat para compartirlo con los compañeros. Ok, right now, ok. En el chat lo puede poner. No veo si ya lo escribió. Yeah. Ok. It says look after y el otro. Teacher, una pregunta. El look, yo lo he visto que lo usan en bastantes oraciones, pero en cada oración tiene un significado diferente. Sí. Ya lo vamos a ver. Buena pregunta. Vamos a practicar con look también. Alejandro Ernesto. Ana present. Trinidad. Present. Andrea Estefanía. Present. Carlos Armando. Present. Claudia Stephanie. Claudia Stephanie. Dinora Estela. Present. Diomedes Tito. Present. Edwin de Jesús. Present. Emily Yamilet. Emma Tatiana. Present. Fátima del Rosario. Fátima. It seems like not here. Okay. Irving Norberto. Present. Mm-hmm. Jaime Romeo. Señor no está. Joana Celina. I am here, teacher. Okay. José Mauricio. Present. Katherine Abigail. Katherine Abigail. Not here. María Catalina.
María Catalina. Not here. Milton Adán. Present, teacher. Norma Evelyn. Present, teacher. Okay, Kelly. Present. Oscar David. Present, teacher. Osmel Antonio. Here, teacher. Reina Carolina. Present, teacher. Rosa Guadalupe. Not here. Sarai Beatriz. Present. Walter Rafael. Present, teacher. Y Jasmine Stephanie. Not here. Okay, con Luke. Teacher, una pregunta. ¿Sí? No escuché que haya, me haya mencionado, no sé si me puso. Name. Edwin Fabricio. Edwin Fabricio. Sí, ahí está. Edwin Fabricio. Okay, gracias. Okay. Okay, decía Emma con el Luke. ¿Cuál es la pregunta específica con Luke? Lo que pasa es que yo a veces he visto como oraciones, como a veces lo usan como, como de apariencia o a veces como de... Look like. Look like. O a veces así como de mirar. Look o at. Como de observar, o sea, entonces como con oraciones, o sea, no solo la palabra, entonces... No siempre tiene un mismo significado, entonces eso no sé. Me confunde. Ok. Si yo digo, I like your new look. I like your new look. Si le está diciendo, me gusta tu nuevo look. Ajá. En ese caso, look no está funcionando como verbo, sino que como noun. No es una acción. Ahora, el look como acción es, va sobre algo directo y a veces puede ir. Vamos, le voy a escribir en el chat. Ok, es como, volvemos a lo mismo del, del watch, el see y el look. Como decimos watch, lo usamos como decir I'm watching TV or I watch TV at night. Está haciendo una acción casi en modo como directo sin prestar como mucha atención. Solo está ahí mirando, ¿ya? You say watch. I watch a soccer game. I'm watching TV. I watch a movie, etc. Ahora, si usted dice look, el look es como dirigido a y normalmente se acompaña del at. Es como ya un command, es una acción directa. Look ya es con más intención. Ok, aquí sí ya hay una intención directa. Hay una acción sobre un objeto. Yo le puedo decir, look at that tree, mira ese árbol. Look at that person, mira a esa persona, look at. Ajá, entonces ahí es dirigiendo a algo ya con toda la intención, ¿verdad? Pero si usted va caminando de repente sin esperar algo, sin esperar ver algo, ahí puede decir sí, like something that is not voluntario. Ajá, look at me, ese es un comando, es algo que le estoy obligando a que vea. Look at me, mírame a mí, ok, y va el objeto, at me, look at that tree, va acompañado de un objeto, es un command, le estoy dando la dirección, le estoy mandando a que haga eso, a que usted mire con intención. Ahora, si yo voy por la calle y de repente yo dice, ah, I see my friend walking down the street. Vi a mi amigo que iba acá y abajo. Yo no salí con intención de, si no fue algo casual. En este caso es I see. And that's it. Cuando andamos buscando algo en específico,
usamos look for. Look for. Si usted va a una tienda y anda buscando un vestido rojo, I am looking for a red dress. I want to be the lady in red. Okay? So, I am looking for. Si está buscando un smartwatch, I am looking for a smartwatch. Entonces usted va a la tienda y le dice, ¿qué es lo que está buscando específicamente? Look for. Uh-huh. Y ahí tendrías, you have some phrasal verbs. Look at y look for. Uh-huh. Teacher, yes. Eso es parecido como, como también a las expresiones de, para, como por ejemplo para hablar, ¿verdad? Que como por ejemplo, usted está mencionando de ver, look, see y todo eso, es igual que hablar, ¿verdad? Speak y las demás formas que se pueden... Say and tell. A mí me lo habían enseñado que dependiendo de la situación, se utiliza la palabra, como por ejemplo, por eso si yo voy a ver TV, es watch TV, porque voy a ver fijamente lo que sí. O sea, voy a tener mi vista enfocada. Es como, por ejemplo, también en hablar. Me imagino que relacionar a watch con talk, con hablar. Ajá, está el decir say y tell, ¿verdad? Son ambos significan decir, say, decir, tell, decir. Uh-huh. Es la función con la que se ocupa, ¿verdad? Como, por ejemplo, tell es para contar algo. Tell me. Ajá, so you can say, si le digo, say the good news, decir las buenas noticias, es en general, dilo, di las buenas noticias, pero si yo quiero dirigirlo hacia un objeto, ¿en quién va a caer la acción? Por ejemplo, yo le digo, dígale a sus estudiantes, dirigiendo la acción a un objeto, a los estudiantes en este caso. Entonces, cuando dirijo la acción de decir para cierto grupo a cierta persona, entonces se usa tell. Mm-hmm. Tell your students the good news. Si le digo, decime la verdad. Tell me the truth. Pero si le digo, di así en general, di la verdad, say the truth. Yes. That is the difference between tell and say. Uh-huh. Y sí, vamos a buscar alguna aplicación y la compartimos, ¿verdad? Si hay modo de hacer con los phrasal verbs, para que eso también sirve mucho en esto del idioma inglés. Y si hallamos una aplicación de phrasal verbs que nos ayude a, con ejercicios, ejemplos, sería bueno para compartirla también. Okay. Any other thing that you would like to share before we finish? Okay, so we're going to stop here. So thank you so much for joining today's section. See you tomorrow. See you Thank tomorrow. You, you too, teacher. Bye, everybody. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night.